Okay. One moment, please. Okay. Hello, students. Welcome to the English class. I'm your teacher. Okay. Okay, silence. Okay, silence. What name is? What's your morning, miss? Okay. Please, your microphone off. Micrófono apagado, okay? Okay. Today we're going to continue with questions. Vamos a continuar con preguntas, pero no son preguntas cualquiera. Where. Vamos a ver where. ¿Qué significa where? Where significa... Where es una palabrita que significa dónde. ¿Ok? Where significa dónde. ¿Ok? Y utilizamos esta palabrita where cuando queremos decir dónde está. Queremos saber la ubicación de algo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con estas preguntas, questions. Using where, utilizando where, ¿ok? For example, where are you? ¿Qué significa? ¿Dónde estás tú? Recuerda que ya en las clases anteriores ya hemos aprendido personal pronoun, que significa you, significas tú, ¿verdad? Pero también you significa ustedes. Entonces, where are you significa ¿dónde estás tú? O también significa ¿dónde están ustedes? Ahora, en inglés nunca se abre el signo de pregunta, solamente se cierra, ¿ok? Ténganlo en consideración porque en inglés nunca se abre el signo de pregunta, ¿ok? Si no, se cierra, nada más. Ok, where are you? ¿Dónde estás tú? Vamos a identificar si estamos hablando de tú o si solamente de una persona o ustedes, de varias. ¿Cómo, Miss? Por la imagen. Ok. Where are you? Ok. Miss, están rayando la pantalla. Sí, chicos, por favor, los que están haciendo eso no lo hagan. Evítenlo, por favor. Voy a borrar y espero que no suceda. Ok, let's continue, ok? Where are you? Now, let's continue. Cuando se refieren de, si te preguntan, ¿dónde estás tú? Solamente uno, acá vemos un niño. Where are you? Se responde, si te dicen, ¿dónde estás tú? Ah, mi, yo estoy en mi casa. Entonces, ¿cómo se dice yo estoy in English? Se dice, I am. I am. No prendan el micrófono, pero desde tu casita, sin prender el micrófono, repitan. I am. I am significa yo estoy. I am in the classroom. Porque este es el salón de clase. Y ya vimos cómo se dice salón de clase. Classroom. I am in the classroom. ¿Ok? Pero ahora... ¿Pero qué pasa si preguntamos, where are you? Y salen un montón de niños. Where are you? ¿Cómo se responderá? ¿También digo, I am? ¿Yo estoy? ¿I am? No. Esto ya significa, ¿dónde están ustedes? Porque ustedes... Porque está hablando de varios niños. Mira cómo todos los niños nos miran y todos los niños están respondiendo. Where are you? Cuando queremos decir nosotros, Miss, nosotros estamos en el salón de clase. Nosotros. ¿Cómo se dice nosotros? A ver. ¿Cómo se dice nosotros? Prendan su audio y díganme. De ahí lo apagan. You. No, no, yo significa tú. Nosotros. Very good. Apague su audio. We, very good. We are in the
Excellent. Okay, apaga su audio. Silence. Se cerró el tiempo. We are in the classroom, okay? We are in the classroom. ¿Qué significa nosotros estamos en la clase? Escúchala, ¿eh? Se me va la señal. Okay, let's continue. We are in the classroom. We significa nosotros. ¿Por qué respondemos con we? Porque estamos respondiendo de manera general. Okay. Todo el salón es como que tú y todos tus compañeros están respondiendo. Están diciendo, nosotros estamos en la clase. No se dice I am, se dice nosotros. We. We are in the... Mi, se pausó. ¿Dónde estás, Mi? ¿Qué se pausó, corazón? ¿Me puede escuchar bien? ¡Miss, te pausaste! ¿Se fue la señal, Miss? Sí, Miss. Se fue la señal en la cámara. ¿Me pueden escuchar bien? A ver, mírenme. ¿También? Sí, Miss. Sí. ¡Miss! Sí. Chicos, cuando a veces se va la señal es por el internet, pero no se preocupen porque estoy grabando la, sí, la clase, ¿ok? Síganme escuchando, por favor, apaguen su micrófono. Apaguen su micrófono. Thank you. Ok. We are in the classroom. Nosotros estamos... Dime. Apaguen su micrófono, estoy explicando la clase. Ok, we are in the classroom. Chicos, a ver. Ya apunté el nombre de un alumno o una alumna, ¿ya? Hola, Miss. Que está con la música. Aquí está lenta. Ya, corazón, apaga tu música, por favor, que estás interrumpiendo la clase. Ya, Ashley, apaga la música. Ashley, apaga tu música. Yo no voy a ¿dónde está? No voy a acceder. Dime, Ashley. Se va a cerrar. Corazón bella, el video de esta clase te voy a mandar, voy a compartirlo. Ashley, el video de la clase lo voy a compartir por Cubicol, no te preocupes, ¿ya? Por favor. Ok, let's continue. Where are you? We are in the classroom. ¿Qué significa? Nosotros estamos en el salón de clase. We are in the classroom. No confunden, chicos, cuando preguntan personal. Ok. Where are you? Mucho. Por aquí la red está lenta. Ok, don't confuse. Where are you? I am in the classroom. Cuando se trata solo de uno. Cuando se trata de varios niños, ya son varios en el salón, sería, where are you? We are in the classroom. Nosotros estamos en el salón de clase. We se refiere a nosotros. Ok, very good. Continue. Question, where is she? Where is she significa,
¿Dónde está ella? She is in the art room. Yes, in the art room. ¿Qué significa ella? Está en la sala de arte. Ok. Now, let's continue. ¿Sí? Ok, now let's continue. Esta parte de acá es una canción, pero no lo vamos a hacer ahorita por el tiempo, ¿ok? Vamos a saltearnos esta parte de acá, que es el English book, ¿dónde está? The English book, page number 27, number 5, eso no lo vamos a hacer porque es una canción. Vamos a hacer number 6, ¿ok? Donde dice, where are you? ¿Dónde estás tú? Dice, read and match, lee y une. Letter A dice, we are in the art room. Y así, ¿sabes? We significa nosotros. We are in the art room. Dime, Janina. ¿Me dijiste? ¿Ese es en el libro? Sí, mi corazón. Está en el student book, que es este de acá. El student book, page number 27. Ahí está mi amorcito arribita. Tienen que ver arribita. Sí, yo no tengo el libro. 27. ¿Cuál librito? El student book de acá, corazón. Este, el student book. Student book. Okay. 27. En la parte de acá es canción, esto no se hace. En la parte de acá estamos en la... Espérate, mira, espera. ¿Ok? ¿Ya? Six. Esta parte de abajito tampoco no se hace. Dime, Leticia. Leti, ¿o quién quería hablarme? No sé. Mí, yo no tengo ese libro. Ok. Let's continue. The letter A is we are in the art room, que significa nosotros. Recuerda que we es nosotros. Y bueno, what is the correct picture? ¿Cuál es la imagen correcta para esta oración? We are in the art room. Is the letter the number one, the number two, or the number three? What is the correct picture? We are in the art room. The number three. Excellent, the number three. Letter B. We are on the playground. Recuerda que playground es el lugar de juego. We, nosotros, wow. We are on the playground. What is the correct number? Number one or number two? Number one. Number one. Yes, very good. C, we are in the library. Library no es librería. Library number one. Number two. Very good. Number two. Very good. Chicos, esto se hace en la page number 27, que es solamente match. Une. Continue. Now, let's continue with the student book. No, no es student book. Es workbook. Sorry. ¿Qué es esta página? Yeah, okay. Silencio. Silence, please. Espera un rato. Workbook. Yeah, workbook. It's a workbook, okay? Yo dije... Okay. Yo dije student book, pero no es student book, es workbook. Okay. It's a workbook. It's the page number 27, okay? It's 27. Page number 21, okay? Workbook, page number 21. This workbook. Workbook, page number 21, okay? 21. Activity number 3. Look and circle the answer. Repeat. Look and circle the answer. Mira y responde la respuesta. Look and circle the correct answer, ¿ok? For example, the number one. Ahora, ¿tú qué vas a decir? ¿Qué es Sabi? Dime, Sabi.
Esa página ya la viste. Ok, por favor, Sabi, entonces no interrumpir. Continue. ¡Silencio! Number, let's continue. Number one. Ahora ustedes me dirán, Miss, ¿cómo puedo diferenciar si es we, nosotros, o they, o ellos? Bueno, según el libro, ellos se refiere, chicos, presten atención porque eso es muy importante. El libro se refiere a ellos cuando nosotros hablamos de ellos, de ese grupo de personas, ¿ok? Y ellos no se dan cuenta que estamos hablando porque no nos están mirando. Por ejemplo, ahí podemos decir que ellas están en la en el campo deportivo. Pero en el número 2 puede ser we, porque nosotros, puede ser nosotros, porque ellos están diciendo, hola, nosotros estamos en la sala de arte. Entonces, ellos están hablando de ellos mismos. Dicen, hola, nosotros, te están mirando. ¿Ok? Esa es la diferencia según el libro. Vuelvo a repetir, ellos, cuando nosotros hablamos de un grupo de personas que no se están dando cuenta que estamos hablando de ellos. Y nosotros, cuando ellos mismos te miran y te dicen, hola, nosotros estamos en la sala de arte. ¿Ok? Very good. Entonces, comenzamos. Number one, dice... We are on the sport field. Las niñas te están contando. We are, están diciendo, nosotras estamos en el campo deportivo o vamos sí, a decir. ¿Eso cuándo lo vamos a presentar? Después te voy a decir eso. Please, ¿cuándo lo vamos a representar? Hijos, después les voy a dar esos detalles. Primero escuchen la clase. They are on the sports field. Number two. Los niños están diciendo. Hola, nosotros estamos en la sala de arte. Nosotros. ¿Cuál será el pronombre personal correcto? We are or they are. Digan todos fuerte. We are strong. We are, yes. We are. We are. We are. We are. We are. Okay. Yeah. Silence. We are. Now. Number three. Silencio. Where are you? ¿Dónde estás tú? No, I'm sorry. ¿Dónde están ustedes? Where are you? Ellos están mirándote y te están diciendo, hola, hello. Nosotros estamos en el laboratorio de ciencia. Nosotros. ¿Cuál será? We are or they are? We are, very good. We are in the science lab. Number four. The number four. We are. Very good. Number four. Where are they? Estamos hablando de ellos porque ellos, mira, no se están dando cuenta que estamos hablando de ellos. Ellos, dice, ellos están en el salón de clase. ¿Cómo sería? We are in the classroom. Están mirando la pantalla. Están rayando la pantalla, mía. Por favor. Ya, corazón, ya lo solucioné. Ya, muchas gracias, ya lo solucioné. Ok, thank you, gracias. Okay. Silencio, por favor. Se va la línea a mí. Ok. Where are they? ¿Dónde están ellos? Sería como estamos hablando de un grupo de niños que no se están dando cuenta. No, no es we are. Porque we are sería cuando ellos están hablando y están mirándote y están contando. ¿Cómo sería? They are, very good. ¿Por qué they? Vuelvo a repetir que es they are. ¿Por qué? Porque ellos no se están dando cuenta que nosotros estamos hablando de ellos, ¿ok? Por eso sería they are. ¿Ok? Very good. Un ratito, por favor, chicos. Me voy a apagar acá. Ya, ok. Now, let's continue with the class. Very good.
Now, student book. Ese no es el student book. Disculpen porque acá se ha movido. Este es workbook. Seguimos en el workbook, ¿ya? Page 21. Yes. Page 21. Okay, the number four, okay? This is the number four, the second part. Look and complete the question and answer. Miren, chicos, acá hay personas y estas personas no se están dando cuenta que vamos a hablar de ellos. Acá ellos te están mirando y están diciendo, hello, we are in the library. Nosotros estamos en la biblioteca. Sí, la pantalla está negra. Sí, ya, esperen un momentito. ¿Ya no? Ya no, ya no. Ya no, parece que están, chicos, por favor, dejen de utilizar los controles, porque hay algunos de ustedes que están utilizándome los controles, por favor. Ya, sí, ok. Se está rayando. Ya, corazón. Silencio. Number three, silence. Number three, va a haber puntitos para los niños que están haciendo silencio, Juan. Ok, number three. Los niños aquí no saben que están, vamos a hablar de ellos. Number four. Los niños acá, ellos mismos están saludando, hello, y te van a contar dónde están. Van a decir, nosotros estamos, ok. Number five, también en los juegos, también te están diciendo, hi, hola, nosotros, así ya. Entonces comenzamos. Number one, what is this part? ¿Cuál es este lugar? What is the name of the place? Luciana Daza. No, yo voy a decir quién va a participar. Luciana Daza. Luciana Daza. What is the place? ¿Cuál es el lugar? Luciana Daza. In a music room. Ok, mira bien, por favor, mi corazón. Number one, ¿es music room o es reception? In a library. No, is reception. Very good. Ok. Ok, number two. Ok, Ángel Palomino. Ángel Palomino. Ángel Palomino. What is the number two? Look, what is the place? El lugar. No? Ok. No está Ángel, creo. No se escucha bien. What is the place? ¿Cuál es el lugar in the number two? The place. El lugar. No lo escucho. What is the place in the number two? Miss, escucha entre medio cortado. Ya, corazón, de repente por el internet que tienes. Ok. Fabiana Pareja, ya que me estás levantando la mano, what is the number two? Library. Thank you so much, the library. Number three. Number three. Number three. Gabriel Vivar, what is the number three? Is the restaurant, I'm sorry, is the cafeteria or the, what is the cafeteria or, is the, what is in the number three? Is the cafeteria or gym? Gym. Gym, very good. Thank you. Fabián, no, I'm sorry, Savi, the number four. Number four, Savi. Number four is the classroom or the music room? Savi, what is the number four? Classroom or music room? Classroom es salón de clase, donde está la pizarra, las sillas, la mesa de la profesora. Y music room es la sala de música, donde está la música. What is the number four, Savi? Classroom or music room? Please.
Music room. Thank you so much, Sabi. Ahora, todos me van a decir, what is the number five? Playground. Very good. Punto para el niño que ahora está en silencio. Silence. Playground. Very good. Creo que el punto va a ir para todos porque ya todos están en silencio. Shh. Silence. Ya. Yeah. Okay. Thank you so much. Playground. Number one. Look at the number one. Ahora vamos a preguntar y vamos a responder, ¿ok? Number one. Where are they? Where are they? They are... ¿Por qué they? Porque estamos hablando de ellos, ¿ok? Dice, where are they? They are at the reception, ¿ok? Porque estamos hablando de ellos. Where are they? They are at the reception. Number two. Where are you? ¿Dónde están ustedes? Number two. ¿Por qué ustedes? Porque ellos nos están mirando, ¿ok? Están conversando con nosotros. Ellos dicen, we are in the library. Very good. Number three. Where are... They are in the gym. Very good. Number three, they are in the gym. Okay, very good. Recuerden que la respuesta es empieza con mayúscula, okay? Number four, where are you? ¿Dónde están ustedes? No le escucho tan bien. Where are you? ¿Dónde están ustedes? We are in the music room. ¿Ok? We are in the music room. And number five. Number five is this. Le voy a dar la oportunidad a ustedes para que me ayuden en number five. ¿Ok? Number five, recuerden que los niñitos de acá están levantando la mano y te están mirando. Le podemos preguntar directamente a ellos. Sí, ¿cuál sería? Where are... Where, very good. Where are you? And what is the answer? You. Where are you? We... Very good. We are on the playground. Very good. Excellent. Very good. Dey unos segunditos para que copien esa respuesta, ¿ok? ¿Ok? You're going to say, Miss, I finish, ¿ok? Very good. Now, let's continue with the class. Now, we're going to do the worksheet. Vamos a hacer la hoja de trabajo, ¿ok? Esta hojita de trabajo está en Cubicol, en la plataforma, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer acá? Dice, write the correct school place. Escribe el lugar correcto del colegio. Hay una, ¿okay? Pantalla ahí abajito. Silencio, por favor. Number one. For example, where, ya sabes que where significa dónde. Where are they? They are in the
In the excellent classroom. Ok. Yo lo voy a hacer. Y al mismo tiempo vas a hacer acá, no sé si se nota acá, pero vas a hacer acá una X en classroom, ¿ok? Porque ya lo hemos tachado y está acá. They are in the classroom. In the number two. Where are you? We are in the science lab. Science lab or science lab? Science lab. Very good. Lab. Science lab. Lab. Science lab. And make an X. Lab. Very good. Y eso es una X acá en science lab. Hice una pregunta. Ok. Number three. Where are you? Chicos, una pregunta. Dice you y hay varios niños. ¿Cómo se responde? Springfield. Pero ¿cómo se responde acá? Acá, miren, acá. ¿Cómo? Xavi, Xavi, ¿me querías preguntar algo? Ok. Continue with the number three. Where are you? Here. We are on the... We are on the... What is the correct place? Very good, Fabiana. Sports field. Sports field. Very good. Number four. Where are you? What is here? What is here? Where? We are. Very good. We are in the... Excellent. In the room. Question. In the number 1, 2, 3, 4, 5. The number 5. Where is she? Where is she? Where is she? She is at the... She is at the... Reception. Reception. Very good. Reception. Okay. Ahora, lo demás sí lo vas a tener que hacer tú, ¿ah? Lo demás lo van a hacer ustedes. ¿Ok? Porque ya, ya son ustedes los que tienen que hacer solitos. Ok. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer la última parte del homework. Dice, read and answer yes or no. Lee y responde si es yes, sí, or no, o no. For example, number one, you can run in the cafeteria. ¿Tú puedes correr en la cafetería? You can run in the cafeteria, yes or no. Un momento, Miss, un momento. No. No. Chicos, esto lo... Esto lo completan después. Seguimos con esta parte, ¿ya? Number two. You eat lunch in the science lab. Yes or no? Sí, se va la línea. I'm so sorry. No. Okay. Yeah, repeat. You eat lunch in the science lab. No. Yes or no? No. 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 Number three. There is a desk at the reception. Yes or no? There is a desk at the reception. Yes or no? Yes. Hay un escritorio en la recepción. Claro que sí. En la recepción siempre hay un escritorio. Okay. Sí. Chicos, apaguen su audio porque está escuchando la bulla de su casita. Yeah. Number four, you paint pictures in the gym. You paint pictures in the gym. No, no, very good. No, no, no. Very good. No. Number five,
You can sing, sing es cantar, you can sing, la 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 la. Yes, yes. 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 Very good, excellent, excellent, very good. Okay, okay. Excellent. Yes. Okay, very good. Chicos, termine. Chicos, termine. ¿Dónde está? Ya, acá. Terminen, por favor, el workbook, que es esta página. Y la hojita de trabajo. Ya, terminen el workbook y la hojita de trabajo.